La cuaresma es un tiempo para reflexionar y convertirnos, un tiempo apropiado para purificarnos de nuestras faltas y también ser solidarios y fraternos con los que lo necesitan. Además, es bien sabido que en nuestro pueblo hay muchas familias con dificultades y que agradecerían enormemente una pequeña ayuda de todos. Así comienza una nota de prensa que nos envían la Franciscana Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia, Dulce Nombre de Jesús, Nuestra Señora de la Piedad, María Santísima de la Soledad y San Juan Evangelista. Estamos con el responsable del grupo joven y responsable de comunicación también de la hermandad, Pepe Cebrián. Pepe, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es por esto que habéis lanzado una nota informativa para colaborar con la Bolsa de Caridad de Cáritas, ¿verdad? Cuéntanos cómo va eso. Sí, hace una semana más o menos se reunió con nosotros Cáritas, bueno, con el hermano mayor, Antonio Vázquez, y nos comunicó que iban a hacer una nueva campaña ahora en Cuaresma. Ya se hizo una hace un par de años, me parece, también es por esas fechas. Y un poco pues para recoger alimentos no perecederos, lo vamos a hacer todas las hermandades, y pues eso, un poco recoger alimentos en la capilla, y ya después, una vez termina la campaña, pues lo entregamos en Cáritas. Uh-huh. La campaña se prolonga hasta el 23 de marzo, ¿verdad? Sí, hasta justamente el día antes de Domingo de Ramos. Eso es. ¿Y tenéis un horario y un lugar para entregar, no? Sí, en la capilla, o en el horario que tiene la apertura, que es de lunes a viernes de 6:30 a 8:30, uh-huh, y sábado y domingo de 10:30 a 2 y de 6:30 a 8:30. Estupendo. Las personas que no puedan por cualquier motivo desplazarse a hacer esa entrega de esos alimentos no perecederos, ¿pueden también contactar con vosotros? Sí, eso también lo hicimos en la otra ocasión, y es que, bueno, hay personas sin mayores que le cueste más moverse de su casa, o cualquier otra persona que tenga dificultad, pues puede contactar con nosotros y los recogemos sin problema. Bueno, es una acción solidaria también por parte de la hermandad, aparte de las donaciones, pues también está de poder acudir a los domicilios de las personas que no puedan, que estén incapacitadas para poder acercarse de lunes a viernes de 6:30 a 8:30, o los sábados y domingos por la mañana de 10:30 a 2 y de 6:30 a 8:30, que esto es en la capilla de la hermandad. Desgraciadamente hay muchas familias con necesidades todavía, ¿verdad? Y yo creo que es una de las, bueno, de los objetivos de las hermandades, en este caso pues de la vuestra también, de cada vez que se lanza una campaña estar ahí pendiente de esas personas necesitadas, que aunque no lo parezca, sí las hay, ¿verdad? Sí, nosotros nos comunican desde Caritas que les hace falta a muchas familias, y pues nuestra razón de ser también como hermandad es ayudar a los demás. Entonces, pues por eso no tuvimos, vamos, no tuvimos ninguna duda en echar una mano en este aspecto. Muy bien. Al margen de esto, tenemos que decir también que ya mismo comienza el triduo, ¿no? Sí, 7, 8 y 9 de marzo, pues uh-huh, tenemos el triduo de Cuaresma. El día 10 tenemos el pregón en la capilla, uh-huh, que lo da Eduardo Parcero. Y pues el 17, domingo de Pasión, tenemos el tradicional besapié, que se ha hecho toda la vida del Cristo de la Misericordia. Ajá. Uh-huh. Bueno, esos son los actos que van a preceder a lo que es la salida procesional, o sea que ya es un no parar, desde luego, de actividades dentro de la hermandad. Y el pregón que hemos dicho que es a la 1:15 del domingo día 10 de Eduardo Parcero, que además ese mismo día tenéis, por tradición, ¿no?, hacer un reconocimiento a la persona más antigua de la hermandad, ¿no? Sí, eso hace un par de años, tres, pues empezamos un poco con esa nueva actividad, digamos, de hacer un reconocimiento a alguna hermana, en este caso después a la hermana, porque es una mujer, actualmente la persona más antigua de la hermandad, que es Luisa Monje Bueno. Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues sí, vamos a hacerle un pequeño reconocimiento. Bueno, pues esto está aquí ya, Pepe, así que todas estas actividades que vais a organizar le daremos difusión desde aquí, desde este medio. Ya sabes que nos tienes a tu disposición para difundir cualquier noticia que
la hermandad vaya generando, y vamos a insistir muchísimo, muchísimo en esto de la bolsa de caridad, porque la verdad es que es muy importante que echemos una mano todos, que con un poquito de cada uno pues podemos hacer mucho por esa familia tan necesitada, y que además, bueno, pues función principal, como hemos dicho, de una hermandad. Y por supuesto, desde aquí animar a los jóvenes como tú a que sigan implicados en las hermandades, tanto en una como en otra, ¿verdad?, en nuestra localidad, que yo creo que, bueno, de eso nos faltan, ¿no? No, la verdad es que últimamente hay bastantes jóvenes que se acercan tanto a mi hermandad como a las demás, que también lo veo, y pues, bueno, en ese aspecto pues somos bastante agradecidos, siempre se puede mejorar, pero bueno, tampoco nos podemos quejar mucho. Muy bien, Pepe, pues muchas gracias por atendernos, enhorabuena por la labor que haces desde esa parte joven de la Hermandad del Cristo, y lo dicho, seguiremos difundiendo lo de la Bolsa de Caridad para que la gente colabore. Un abrazo. Muchas gracias.